Ya me conocen, soy Carlos Martínez del canal CM Informativo. En esta ocasión les estoy haciendo esta transmisión en directo para todas aquellas personas que no cuenten con datos debido al suceso del día de ayer, del sismo de 7.5 grados que sufrimos en toda la República Mexicana. Debido a esto, la información que se está suscitando aquí en el grupo, estoy leyendo los comentarios y hay dudas todavía respecto a la entrega del siguiente adelanto que se va a proporcionar en este mes que viene, que es el mes de junio, y también para la cuestión de los retrasos de los apoyos. Cabe mencionar que este retraso única y exclusivamente se va a tratar durante los meses de marzo y abril y mayo y junio. Las personas que no hayan cobrado estos atrasos, que anteriormente se llamaban adelantos, tienen que llamar a la nueva línea de bienestar, que es el 800-6394-264, donde van a reportar que no recibieron este adelanto. Es muy importante que se comuniquen a esta línea, porque en caso contrario, si no se comunican, no va a ser emitida la orden de pago. Cabe mencionar que este depósito, que no se realizó en tarjetas de bienestar, se les va a tomar un número de folio para poderle darle seguimiento a su caso. En caso de ser procedente, este dinero de marzo, abril o mayo, junio, se les va a otorgar en la siguiente entrega de los operativos. El siguiente operativo va a comenzar a partir del día 1 de agosto. Viene siendo lo que es el bimestre, que es julio-agosto. Para la cuestión de los depósitos, los que cobran en tarjeta, como ustedes ya bien saben, la entrega va a ser a partir del 13 de julio. Pero para las personas que no han recibido todavía ningún depósito ni tampoco una orden de pago, es muy importante que se encuentren al pendiente, porque van a ser contactadas únicamente las personas que se censaron desde el 2018 por parte de los servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar. Se les va a solicitar la documentación correspondiente, como es acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, credencial de elector, ya sea si es un tutor o un auxiliar, o si la persona con discapacidad es una persona mayor. Es muy importante que al incorporarse los nuevos ingresos, destinen a un tutor o a un auxiliar para que puedan realizar todos los trámites. Únicamente va a ser en esta etapa de incorporación, que va a ser durante el mes de junio y principios del mes de julio. No va a ser siempre esta incorporación, únicamente se van a incorporar 200.000 personas. Dentro de estas 200.000 personas, las condiciones que tienen que reunir es, primero, que tengan edades de 0 a 18 años de edad. En el segundo rango de prioridad, que tengan de 19 a 65 años de edad, pero que vivan en zonas indígenas y afromexicanas. Y solamente si alcanza el presupuesto y también va a haber incorporación únicamente si hay lugares para lo que son las zonas de alta, muy alta marginación y pobreza para las edades restantes. Se indica que para las personas de 30 a 67 años de edad de nuevo ingreso, por el momento no hay incorporaciones, ya que únicamente se va a hacer lo posible por incorporar a las personas de nuevo ingreso que cumplan con los requisitos que mandó el artículo 4 constitucional, que se publicó el pasado 15 de mayo. Para la información de los adelantos, se va a proporcionar un adelanto correspondiente al mes de septiembre y octubre, y se va a pagar durante el mes de julio y durante el mes de agosto. Este adelanto, para las personas que cobran en orden de pago, se les va a entregar junto con el bimestre de julio y agosto. Como acaba de mencionar, el operativo se tiene predestinado empezarse a realizar a partir del día 1 de agosto para las entregas en órdenes de pago y para las personas que tienen adeudos, como por ejemplo marzo y abril, mayo y junio exclusivamente, que ya reportaron su caso en la nueva línea de bienestar, van a ser contactados por parte de los servidores de la Nación, se les van a realizar visitas en sus domicilios, se les van a volver a solicitar la documentación, van a pasar un periodo de verificación y si son aceptados nuevamente en el programa,
Posteriormente, se les va a entregar una orden de pago en el siguiente operativo. El proceso es un poco largo, se les pide paciencia, ya que no va a ser entregada de manera inmediata el apoyo atrasado, ni tampoco la tarjeta. Tienen que pasar por un periodo de verificación, entonces tienen que tener mucha paciencia. Y para las preguntas que realizaron de las personas que si ya están realizando la supervivencia, déjenme comentarles que va a ser un periodo de verificación. El periodo de verificación es solamente para las personas que son de nuevo ingreso, que ya se censaron desde el 2018, y para las personas que no recibieron sus apoyos marzo, abril, mayo y junio, ya que se les van a entregar en orden de pago. Como ya les indiqué, el depósito para el siguiente trimestre va a ser en julio y corresponde a julio y agosto, y también se va a entregar este adelanto. Por el momento, como indicaron que va a ser similar la entrega para lo que es el apoyo de discapacidad, ustedes recuerden que en el mes de marzo fueron dos etapas, una fue el día 11 de marzo y el otro día fue el 27 de marzo, cada uno por $2,620. No fue un depósito de $5,240, entonces si indican que es muy similar, esperemos que el mes de julio vaya a ser la misma dispersión en dos etapas, pero a partir del mes de julio se va a publicar por parte del gobierno federal la entrega, debido a que ahorita estamos pasando por una etapa muy difícil por el estado de Oaxaca, donde se está solicitando apoyo para los damnificados del sismo del día de ayer. Hay que estar muy pendientes en las redes sociales de la Secretaría del Bienestar y en la información que se dé por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.